Qué onda, papus? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al streamcito del día de hoy. Una disculpa porque estoy medio encuerado. Ay, no vean, no me vean mis brazotes. No, no es cierto. Bueno, perdón, primero que nada es que hace mucho calor aquí donde estoy, entonces por eso que estoy encueradito. Pero ustedes disculparán la encueradez, ¿verdad? Bueno, bienvenidos, papus, bienvenidos sean todos al streamcito del día de hoy. Vamos a jugar un poquito de Hellblade, una media horita nada más. Mientras nos aburrimos, nos pasamos a otro juego. Y yo creo que después vamos a jugar un poco de Fortnite o un poco de PUBG, no lo sé todavía. Pero bueno, muchas gracias a todos los que andan por acá, papus, de verdad se les agradece. Vamos a empezar a jugar ya con esto, porque recuerden que también esto está en YouTube. Si me estás viendo en YouTube, papu, pícale like, suscríbete si eres nuevo. Y pues nada, vamos a continuar, ¿no? Ya entramos a la mendiga puerta esta de la muerte. Y nos quedamos en esta parte donde nos salieron unos cuantos batillos. Y ahora hay que... ¡Ábreme! Eso. Ah, cierto, nos quedamos en esta parte donde hay más símbolos. ¿Esta está cerrada? Sí, está cerrada. Donde tenemos que detectar más símbolos. Entonces vamos a buscarlos de una vez. Ok, un pescadito, una S y una X. Pescadito parado, una S y una X. A ver. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. However you come to the gold covered bridge that leads to hell. Ahora tengo dos voces hablándome como mecos. Bueno, no importa. A ver. No puedo pasar un para acá, no. Who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd. Amigos, no me dejan escuchar, amigos. Voces, cállense, por favor. Gracias. Ok, ya. Bueno, a ver, vamos a buscar. Oh, caray. Como que aquí se está poniendo azul todo, ¿no? A ver. Como que ¿por qué se está poniendo azul todo aquí? ¿Alguien me explica? Que alguien me explique. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué? No entiendo. Bueno, por ahí se me pueden decir, papus, ¿qué tal va el stream? ¿Cómo se ve? ¿Qué onda? Que si hay un poco de lag. Según yo, no debería haber nada. Pero ahí ustedes ayúdenme, ¿va? A ver, pues por aquí no puedo pasar por otro lado. No sé por dónde naranjos tenga que ir. A lo mejor tengo que regresar por acá. No. Sí, miren. Aquí voy a encontrar una X. A la de afuercitas debe haber una X por aquí. Pues ahí hay una X con esos dos palitos. Oh, espérense. Tal vez... No, no es así. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si me va para acá... Ah, jajajajaja, ¿no? ¿Con qué esas tenemos, no? ¿Ya vieron esos palitos que andan arriba? Miren, ahí hay una S. La acabo de identificar. ¿Y por qué no me deja agarrarla? Si acabo de ver la S. Ya sé que hay una X, pero... Ah. Oh, ya vi la X. La X tiene que ser... Así. ¿Qué bolas? En el piso o en el cielo, pues donde sea te tienen que encontrar esas mendigas letras. Ahora. Ya tenemos esa. Ahora seguramente tenemos que usar... Aquí hay algo como raro, ¿ya vieron? Como si estuviera roto, no sé. A ver. Vamos a pasarnos para acá. Es que ahí está la S, miren. Ahí se forma la S, clarita. Ni le tengo que buscar más, pero no me deja agarrarla. No entiendo por qué.
Ahora, no sé por qué se vea así. Solo que la tenga que agarrar de este lado. Pero no. Y el pescadito. Solo que... no tengo ni idea. Bueno, a ver. Ya tenemos una abierta. Vamos a ver si por acá podemos encontrar otra. A ver... para algo tiene que estar este árbol aquí. No puedo subirme por aquí. Que diga este árbol, tome coyo un árbol. ¡El Vince! ¿Cómo estás, Vince? Bienvenido, papu. Miren, ¿por qué se pone azul aquí? Nomás me acerco ahí, como que se me empieza a poner azul el contorno de la pantalla. No sé por qué. Uy, hubo un poquito de lag, pero fue una cosa de nada. ¿En serio? No, no me marcó nada de cuadros perdidos. Qué bueno que sí te entendimos. Ok, a ver, déjenme poner esta para ir administrando, monitoreando bien el streamcillo, ¿va? Yo les digo si hay lag o no. A ver. Ya encontramos una. Mira, si se dan cuenta, aquí hay algo. ¿Qué demonios es esto? No sé. Pero de qué hay algo ahí, hay algo ahí. Oh, en el suelo no he buscado. Pero no me aparecen los simbolitos. ¿Por qué no me aparecen los simbolitos? Ay, por cierto, estaba viendo que sí se puede esquivar bien, ¿eh? Solamente que no he descubierto cómo esquivar, entonces tengo que revisar eso. A ver. Otro simbolito por ahí, ¿no? ¿No? Les digo que yo ahí veo una S clarísima. Pero no puedo hacer absolutamente nada. Esa es una X que ya sacamos. Ok. Ahora, ese palito lo podemos usar. Ahí está la S. Estoy casi seguro que esa es la S. Miren. Miren, ¿a poco no? ¿A poco no la ven como ese? Yo la veo como ese. Pero no puedo hacer nada. Ahora, aquí no se ve absolutamente nada. Creo que esto es una pared. De este lado tampoco veo absolutamente nada. Es otra pared. Ya, no sé, no sé a dónde ir. A ver. ¿Qué onda? Ya agarré la X y luego... ¿y los demás dónde los puedo agarrar? Es que esta está cerrada. No puedo pasar. Achis, achis, los mariachis. A ver, a ver. Solo que tenga que estar abajo. En el suelo no hay nada. A ver, a ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner durita. Concéntrate. ¡Oh! Por eso se ponía azul. Ok, perfecto, ya está el puente. Eric, ¿cómo estás, Eric? Bienvenido, papu, bienvenido al stream. ¿Qué andas haciendo, mi querido Eric? Yo aquí muriéndome de calor y resolviendo puzzles. Resolviendo puzzles del Hellblade. A ver, a ver, a ver, ok. Ya pudimos encontrar el puente y ahora sí, seguramente encontramos la S. ¿No? Aquí obviamente no nos las va a dar. Pero según yo, de este lado, sí. ¿Ya vieron? Ahí está la S. No me digas, Eric, soy cafecillo, ya sabes. Ah, cafecillo. Eres el cafecillo entonces. Y nos falta una. Holy. No puedo tirar aquí. Ok, ahí hay otro barco. Ok, acabo de encontrar otra forma de concentrarme para descubrir nuevos caminos, nuevos puentes. Perfecto. Ahí está. ¿Qué óbolas? Listo. Con eso no puedo tirar desde aquí. No, ni aguanta nada esta. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, cabecilla? Qué bueno, papu, qué bueno.
A lo mejor ahorita le damos un poquito al PUBG, ¿eh? Ahí si quieres entrarle al PUBG, a momento yo, al Fortnite. Y si quieres entrarle un ratito a jugar Fortnite, papu, vamos a entrar. ¿Sale? Pero yo creo que como en unos 20, 25 minutos más o menos. Ok. Listo, tenemos todos los símbolos. Ahora yo creo que sí podemos pasar. A ver, puerta. Déjame pasar, por favor. Gracias. Ábrete, sésamo. Oh, ahora sí. Vamos a entrar por donde solo pasan los muertos. A ver qué hubo. Con permisito, dijo Monchito. Pásale, 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 papu, tu mamo, pásale. No dejes. A ver. Espérate. Espérate, que creo que había algo de este lado, ¿eh? No me podré pasar por acá para abrir la puerta de allá. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, ni modo, vámonos. No al Fortnite. Bueno, no sé, todavía no lo sé, ¿eh? Todavía no lo sé. Yo tengo ventilador en la cara y ni así se me quita el calor. Sí, la verdad es que el calor ahorita está todo. No lo sé, también tengo ganas. Ándenle, desgraciados. Ah, caray. ¿Por qué se abrió la puerta? No, 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 no. A ver. Es Hilda. Yes. The source of the darkness. It's coming. Para los que no saben, Hela es la diosa de la muerte. Es como si fuera la muerte misma. What the fuck? No manches. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Ándale. Get up. Yo peleo. Get up. Órale. Get up and fight. Órale, desgracia. Madre mía. What's up? Hell is reaching deep inside of her. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts, and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. No manches, esto sí me dejó sorprendido. ¿Es Yo me meto al Fortnite en 15, no, y ese pelón. No es un pelón, papu, era pues la muerte misma, creo. Achis, achis, los mariachis. No, este juego está muy loco. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Ah, caray. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Oh. And lost. Just like your soul. ¡Ah, la vida se quemó! ¡No manches! ¿Qué onda?
Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. No, sí está muy loca esta tipa. Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Es la marca de la muerte, ¿no? Bueno, me voy a ver Dora mejor. Este men. Oh, no, no, Dora no. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? A ver, a ver, a ver. ¿Di León? ¿Es su amado? ¡Oh! Pues no, que estaba morido. Así. A ver, pero esta una está medio muerta. Vean el brazo ya como lo tiene, todo negro casi, casi. Si recuerdan al principio del juego, decían que si el brazo o la podredumbre te consumía, morías y tenías que regresar al principio. Quiero pensar que al principio del juego. Hachis, hachis. ¡Oli! Ya está toda gangrenada. Ahí voy, espérense, mendigas voces. Pues a la luz, ¿cómo que a dónde voy? No, este está medio muriendo. Ya no tiene espada, se quemó con su propia espada. No, 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 pues ¿de qué se trata esto? Oli. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde vamos? No sé. Zimbel made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. Ya está la luz, ya la vi. Like this one. Barren. No, está bien cansada esta mona. Si me siento loca viendo esas voces. Sí, no manches, sí te sacan de onda de repente, ¿no? Porque de repente las cosas atrás de ti, o a la izquierda, o enfrente, o debajo, como que el sonido sí está. Y más si tienes el juego viéndolo en audífonos, bueno, con audífonos, sí, sí lo sientes rarito. Ok, vamos, vamos, vamos. Ahí voy, ahí voy. No, 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 párate, párate, mija. No puedes. No te caigas, no te caigas. Ah, caray. Ahí hay otra cosa para hacer. Vamos a hacerla rápido. Deja nomás, tomo unos 20 camiones y llego. De que llego, llego. ¿Qué es eso que está sonando? Ah, chis, achis, los mariachis. ¿No? No, ah, ahí hay unas escaleras, vientos. ¿Qué onda? ¿Esto qué es? The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the
The sword only comes out at Sigmund's touch. A ver. His brother-in-law, King Siggeir. ¿Ahora qué? But Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. Santa madre. He invites Sigmund and his brothers to a feast. But when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. No tenía que venir por aquí. Captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. No tenía que venir por esta puerta. ¿Por dónde tenía que ir entonces? Dani, pero está guapa, ¿no? Pues mira, así como que digas guapa, guapa. Pues no tanto, ¿eh? Pero está loca. Ese es el problema con ella. Entonces aquí, ¿qué onda? ¿No puedo entrar? No me deja, mira. ¿La viste? Achis, achis, los mariachis. ¿Pues por dónde es? A ver, porque por acá abajo no hay paso, no puedo ir a ningún lado. No sé cómo que me pueda meter por debajo de la montaña o por las rocas. Entonces, tiene que haber otro camino por acá. A ver, por aquí mero. Mira, ahí hay una alcantarilla, a ver. ¡Oli! ¿No? No me puedo meter. Se supone que estaba siguiendo la luz esta, pero pues me lleva por ahí igual. Ok. Creo que sí es por aquí, ¿eh? Porque esa escalera me subía a la parte de abajo del puente y no hay nada ahí. Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Qué onda con esa agua? Su carita pálida. Se me olvida, deja comparto y todo. Espérame. Muchas gracias, papu. Muchas gracias por esas comparticiones tuyas. Muchas, muchas gracias. A ver, de este lado no hay nada. Y por acá tampoco se ve nada. Entonces sí debe ser por acá. A ver, amo a ver. Amo a ver, amo a ver, amo a ver. Córrele, hija mía, córrele, hija mía. Day after day, watching from afar, she mimicked him. Perfecting her own secret dance. Ok, no hay nada de este lado. Wishing. Ahí está la luz, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Es un truco, dicen. Dicen que no es real eso. ¿Y ahora? ¿Pues ahora? Ah, caray. Ya está toda limpiecita, mira. Está muy loco este juego, definitivamente. O sea, ¿se supone que estoy muerta y estoy en el paraíso o cómo? Ya no entendí. ¿O de qué trata? O sea, si se supone que estaba siguiendo la luz esta, bueno, la bola de energía, no sé qué carajos era, y se supone que era la persona que vine a buscar, ¿no? A su amor real, a su amado. Pero ¿ahora qué? ¿Ya está viendo el paraíso? ¿Qué onda? Mi no entender ya. La rusa de Guadalupe. Ah, caray. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one.
no one. Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dilly. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. Oh, see, it only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Creo que este juego me va a volver loco a mí. Ahora ya está. Ahora ya se está incendiando esta cosa. ¿Qué onda? Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Eso, carajo. Así hable. Con manos como si tuviera. Agárreselos y grítele. ¿Eh? ¿Es eso? Voy a encontrarlo. Prometo. Se lo está diciendo. Y ya nos está incendiando. O sea, ¿qué te parece hasta el momento? La verdad es que está muy fuera de lo normal. Es un juego muy fuera de lo normal, eso es bueno porque pues se sale de todas las expectativas, de todas las especulaciones sobre todo. Entonces, eso es bueno. A ver, vamos a rodear el árbol. A ver si encontramos algo antes de ir para allá, porque creo en realidad que tengo que ir por allá. Pero no sé si podamos rodear el árbol para entrar, porque vi algo raro en el árbol. A ver... Seguramente sí, ¿eh? No sé qué demonios haya. Pero de que podemos entrar, yo creo que podemos entrar. O tal vez no. No, sí, cómo no. Mira. ¡Oli! ¿Qué hay aquí? ¿Es una espada? La espada, hija mía, ¿se te olvidó? Ah, caray. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death. O sea, tengo que volver a formarla. O sea, tengo que encontrar esas cosas. Ok. Los fragmentos de metal. Quiero pensar que son estos, ¿no? Lo chido que tiene mitología nórdica. Exactamente. A ver.
I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature. He spoke fair words. He gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Y entonces ella se despertó y dijo a sí misma, a mí misma, ya no te la prolongues. Ah, chis, achis, los mariachis. Ahora ya estoy en otro lado. ¿Qué onda con esto? Bueno, papus, vamos a llegar hasta acá el videito del día de hoy de Senua's Sacrifice. Vamos a subir esto a YouTube. Y tal vez mañana, pasado mañana, nos aventemos otro poquito acá en Twitch en vivo. Si no, pues ya lo están viendo ustedes en YouTube resubido, ¿sale? Voy a parar este stream aquí, papus. Regreso en un momentito, en unos 5 minutitos regreso para jugar ya sea PUBG o Fortnite, ¿sale? Ahorita nos vemos, papus. Muchas gracias por estar viendo esto. Besote para todos. Bye.